Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a estos. Me toca dibujar esto realmente. Madre mía, ¿cómo quieren que dibuje yo esto? Pregunto. Vale, venga. Ojo, le toca, ¿eh? Lo va a intentar, pero es un poco complicado. Se viene la risa. Una silla, tú. Hijo de puta. Vale. Uf. Y pues nada, ya estaría. Ah, que ya está. Sí, tal cual. Nada, espero que las pistas de las letras os ayuden, macho, porque... A ver, ¿sabéis lo que es, no? No. Hombre, claro. Irra, ¿qué es esto? Un libro. Bien, bien, tío. Y porque lo ha leído que lo estamos escribiendo, si no, tampoco. Vale, es complicado. No es el objeto en sí, es más lo que se escribe por aquí. Ah, no. Bueno, es parecido, es parecido. Es complicado, ¿eh? Es un poquito complicado. Suerte para todos, chavales. Como siempre, si os mola Pinturillo, apoyadlo a muerte para que vuelva. Poke Pinceladas. Hola. Speedy Van Gogh, Poca Tontas y Real Banana. Ahí soy yo. No había leído ni los nombres. Ahora no me parto la polla. Es un poco complicado, sí. ¿Os puedo dar alguna pista de alguna manera? Dale, venga, dale. Empieza por esto. ¿Tenéis la ella? ¿Cómo? Re. ¿Eh? ¿Cómo? Joder, de verdad, tío. Es que me sabe muy mal, es que es un poco... No, no lo hagas. ¿En serio? ¿Nadie lo va a dibujar? Madre mía. Madre mía. Era complicado, lo siento, o sea, no me ha dado opción a elegir. Es que... ¿Hola? ¿Cómo harías tú un relato? Era chunga, tío. A ver, ¿a qué le toca dibujar? Se pueden venir risas, seguramente Speedy nos haga una oca increíble. Madre mía. La oca de Speedy, va. Venga. Campanario. Vale. Reportado. Vale. Ay, cuidado, no, el siguiente no. Irra, prohibido, tío. ¿Qué prohibido pasa? Esa la liamos. Vale. Venga. Esto es, pues, una testigo. Persona, ¿vale? Esto es una persona, ¿vale? Una persona, de extremidades largas y rectas. De las mías, tú. Por poca originalidad que tienes, Speedy, copiándole a Mari. ¿O cómo? Ah, vale. ¿Mando para hacer? Mierda, tío. Vale. Muy bien. Vamos. Te digo lo que estaba escribiendo, tío. Estatura. O sea, me complico. A mi gusto, joder. Y sí, joder. Vale. Que se la pone Speedy, hijo de puta. El hombre malo. ¿Quién va? Irra. Dale, claro, bro. Me encantan tus dibujos, ¿eh? Soy muy fan de tus dibujos. Yo voy el último. Bueno, te viene. A ver. Madre te viene mía, patata. Lo épico, tú. Vale, azul. Me le encanta cambiar de color, ¿eh? Es como un niño pequeño. Que lo tiene que reinar todo. Vale, queda claro. Agua, vale. Ya está, el dibujo. Hostia, amigo. Es que. Esto es un show, tío. Venga, hombre. A ver. Vale, una S ahí en medio. Vale, sí, nos queda claro. Vale, sí. Bueno, playa, sí. Necesita playa. Ahora que... ¿Eso que es un sol? Eso es un solazo. Yo más no puedo hacer. ¿Cómo? Seguro que puedes hacer algo más, tío. Yo ya estoy flipando. Seguro que ¿qué coño es eso, tío? O sea... Vale, ¿es un dementor, tío? Playa... No, tío. Un dementor, ¿no, tío? ¿Todo dónde prefieres? ¿A la playa o...? ¿Montaña? No es. ¡Hala! ¡Horrible! ¡Eres horrible! ¡Es horrible el hijo de puta, tío! No sé qué ¿cómo? Es, tío. O sea, vale, os doy una pista, ¿vale? Bueno, no os doy una pista, ¿qué coño? O sea, yo me perturbo la vida para sacarlo. ¡Es horrible! Es que... Yo no sé qué es. Es al level de la silla, ¿eh? Más o menos. ¡Joder! Pero playa y me pone... Que no sé lo que es. Me parto escucha, la verdad. ¿Playa? Increíble. Soy fan de tus putos dibujos, tal cual. Esto será piscina, ¿no? ¡Me cago en la puta! Tío, ¡no era tan difícil que la piscina! ¡Es una puta piscina, Irra, tío! Escúchame, Irra. No me dirás patético, tío, patético. A ver, tío, está muy bien la hecho. La piscina más épica de mi vida, tú. Un círculo y agua. No me lo puedo agua. Creer, Irra. Es que es el ¿piscina? Putado. Es muy épico, era tío. Muy fácil hacer eso. Irra, que yo estoy contigo, no te rayes, tío. Déjalo. Si no tienen... Yo qué sé. A ver. Para este juego hay que tener imaginación a muerte. Ojo, ¿quién dibuja? Pocahontas. Pocatontas. Es súper fácil, Muñeca. Pocatontas. Uf. El sustito estaba.
Como está la persona, ¿no? Ay, mi madre. Está haciendo baile de Fortnite, ¿eh? Ojo. ¿Cómo? Vale, es esto. Uf. O sea, por favor. Esta parte. Por favor. Esta parte del cuerpo. ¿Yo? O sea, hay que ser muy puto amo para adivinar estos increíbles dibujos. Ojo, ¿eh? Ojo. O sea, vale, o sea, soy, vale, un desgraciado de la vida. A ver, podrías haber rehecho el muñeco en 3D, la verdad. Claro, es que no era tan difícil, o sea, haber hecho un muñeco. Luego Erra se quejan de tu piscina, ¿eh? Te lo digo. Yo no lo entiendo. Joder, el dibujo muy uf, ¿eh? Hostia, que eres de más guapo, tío. Pues ya ves, tampoco está madre tan mal, mía. He dicho esta parte del cuerpo, es que más... Es que yo no tengo, por qué hablar, ¿eh? Podría haber sido un bíceps. A ver, las pistas esas habladas a mí me molan, la verdad. Es como quitarte un peso. Claro, pero ya no la digo más, Ale. Es Ale, lo que tenías que haber tirando. Dicho. No me criticáis. Me encanta. Tirando. Venga. Hombre, ojo, le toca a Pouk. Ojo. Pues se reporto. Mira cómo dibujo. Ojo. Ojo, que lo hace de perfil. ¿Qué es eso? Espérate, que ahora te jodo la vida. Ahora ya no es perfil. Ahora es un señor en 3D. Ah. ¿Vale? Pela pone, que hijo de puta, ¿eh? Vale, ahí vamos, ¿eh? Momento crítico. ¿Qué es eso, tú? ¿Cómo? Sí, sí, tal cual, sé que... Eso, espera, ¿eso es una cara? Esto es una cara, sí, pero lo importante es esto. Dibuja el culete y todo. Tal cual, o sea, lo importante es eso. Puedo dibujarlo de frente. Vale. Esto es por detrás, en algunos casos. ¿Estáis de coño o algo, no? Escúchame, lo segundo que has hecho, tío. ¿Qué has hecho? Lo que cuelga, vale, ¿qué vale, es, vale. Tío? Es lo que cuelga, es lo que cuelga. ¡Hostias! Eso. Eso de aquí. ¡Ahí vale, están vale. Las nalguitas! ¡Sí, señor! Vale, oye, vale, me han dado vale. Tres para elegir, que digo. La otra era lágrima, digo, es muy fácil, tío. Lágrima, ya. Nalguitas, nalguitas. Qué graciosas. Ojo, ¿quién va? Creo que voy yo, ¿eh? ¿Speedy Van Gogh? Speedy. Sí, vale, sí. Speedy Van Gogh. Vale. Ojo, que es que no sé qué elegir, ¿eh? La fácil. Vale. ¿Al Irra por qué le van sumando puntos, tú? A ver. Esto es. Cuando tú dibujas y lo adivinas, te dan. Ojo. Se viene el 4D. Esto es, pues. ¿Estás viendo ya? No me lo creo. No me lo creo. ¿Y o esto? Sea... Vale, grande, Irra, grande. ¡Hala! Bien, la lógica es buena. Vale. Me gusta el dibujo. Bien hecho, bro. Bien hecho. Oye, no te habrás sacado tú aquí el graduado. Oye, no sé lo que es. A ver, lo de arriba a la derecha, ¿qué es? La mesa. ¿Y por qué es mesa y la de abajo no? ¿Y esto? ¿El qué? ¡Eso, coño, hostia, eso! Joder, marido, ¿verdad? Ni puta idea. Estoy muy espesa hoy, ¿eh? ¿Qué rato va, brother? Yo estoy increíble, no sé lo que me está pasando. Muy, muy espeso. Ya ves. Me cago en el pavo que lleva 212. Y el Irra va el segundo, ¿sabes? No sabe ni cómo. Irra. Ya, pero. Irra, que le toca dibujar, venga. Tan malo. Bien, ¿eh? Dos, ojo, cuatro, seis, ocho, nueve cifras. Esa sonrisilla de pícaro, tío. Sonriente. Es que además cabía. Ojo. Bueno. Bueno. Qué raro, ¿no? Madre mía, tío. Espérate, me he equivocado. No me lo puedo creer. ¿Otra vez? ¿Cómo? Una F. Israel, todo te quedamos. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¡Qué malo! ¡Qué malo, tío! ¿Y yo por qué no sé qué es? Me encanta, tío. Dibujan las piernas, aunque sea su cabrón. ¡Qué malo! O sea, pero qué cabrón es que acaba ahí el dibujo y ya dice, venga, fuera. O sea, mira las piernas. Menos mal que ha puesto la F. Si llega a poner, por ejemplo, otra letra... Me parto toda la polla, tío. ¡Hola! Sorry. ¿Cómo habéis adivinado eso, tío? No sé, tío. Pues porque ponía la F y me veo una falda, digo, pues minifalda.
Dios mío de mi vida, yo no puedo jugar a este juego contigo, Yerra. Es horrible, te echamos, lo tío. La verdad es que es horrible, la verdad. Yo no me lo puedo tomar en serio, tal cual. Venga, ojo, va, Puck el primero, no me lo puedo creer, venga, sí, poca tonta. Aún queda otra ronda entera, madre mía. Mason, tú vas, 2, 4 y 6. Pues toma, una de 5, para ti y para tu prima. Ojo. Uf. Ojo. ¿Qué dibuja con colores? Ojo. Bueno, ¿cómo? Yo saco la marca. Uy, uy, la mecanografía, ¿eh? Ojo. Pero esos árboles, ¿por qué tienen que ser morados? Pues por nada, o sea, nada en especial, la verdad. Vale, podría haber sido cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Necesitamos una letra para... Pero es que lo único que sé dibujar es esto. Espérate, espérate, una G. ¿Eso tú? La peñara en el vídeo le peta un huevo. Siempre que no la adivinamos rápido, ya están ahí. Pero tía, esta era... Pues ya está, es esto. Es una especie de cuadro o algo así, ¿verdad? No te lo puedo decir. No me lo puedes decir. Espérate, espérate, puede ser otra cosa, pero... Claro, si no es cuadro. Yo no tengo ni idea. ¿Cómo, cómo, necesito cómo? Otra letra. Empieza por I. Vale. ¿Y cómo? Y... Esto, mira, esto también, puede ser también esto. ¿Cómo? Vale, a ver, ¿hago memoria de lo que hemos visto? Esto también puede ser. Esto también puede ser. Madre mía, tío, qué complicado, ¿eh? A ver, es complicado. O sea, puede esto ser cualquier cosa. También puede ser. Puede ser cualquier cosa, fiera, tío. Figura, máquina. Hostias, tío. Incluso todo esto puede ser. Imagen. Guacha, no me lo pudo creer. Complicado. Me pasa que el cuadro a mí me ha perturbado mucho, te lo digo. Ya ves. No, ya, imagen. Pero yo qué sé, ¿qué hago? Ya, complicado, complicado. Es complicado, complicado. Bueno, me llevo 15 puntales. Ojo, que me toca dibujar. A ver, elección. Ojo, poco pinceladas. Venga. Y es que adivinando eso he estado un montón, A saber. Venga, vamos a ello. Ojo, que dibuja con colores, Tal cual. ¿What? ¿Cómo? Todo esto, ojo, es mar, ¿vale? Ajá. Es el Irra, tío. O sea... Tal cual. ¿Cómo que sí? Eres tú. Esto eres tú. Perdón. Montafuercos. ¿Qué coño es eso, tío? Españita. Españita, arriba España, bro. Sí, cabrón, sé lo que es. Bueno, no Marruecos. What the fuck? Es complicado de dibujar, ¿Va por ahí? O sea, ¿hola? ¿Hola? Vale, menos mal. Me estaba asustando ya. Marruecos. Escúchame, no me lo puedo creer. María, ¿está bien dibujado? Sí. Vale. Claro, porque tú te lo adivinaste ya. Bueno, sí. A ver, si pillan una puta patera y van unos cuantos negritos a saltar la valla de España, ¿qué es? Miércoles. ¿Hola? ¡Ah, la había puesto migrar antes! Migración. Si es que te había dicho, va por ahí y no me has dicho nada, tío. Es que no lo he visto, estaba yo ahí pensando en el dibujo. Migrar. Tío. Pero no sabes lo peor, dice miércoles. Joder, qué lamentable dibujo, tío. Podía haber escogido cualquier otro y me he ido al complicado. Vale. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Siguiente. Joder, las tres eran muy fáciles, ¿eh? ¿Cómo? Ya está. Madre mía, chaval. Vale, pues no caigo. Madre mía, chaval, tío. O sea, qué lamentable es, tío. Es que... ¿Me puedes dar alguna pista más, por favor? Tal cual. No. Es que no raya. Qué lamentable, chaval. ¡Palo! Madre mía de mi vida, y hace una línea, dale borde, bro, marrón aunque sea. Ay, mi madre. Tal cual,
Se le ocurra un montón el irra. Palo. Dibujando tú. ¿Quién soy yo, hombre? Es Speedy. Ah, Speedy, Speedy. Un palo, tío. Un palo, tío. Increíble. Lamentable. Irra, tú, pole, bro. Va a ser el segundo. O sea, tan mal tengo que adelantar a Irra por huevos. Esta la tengo que adivinar, ¿eh? Empezamos. Minifada otra vez, no me peta un huevo, ¿eh? Pues escucha. Por si acaso. Adiós. Hola, un rabaco. Hola. ¡Vamos! ¡Hala, por poner ¿Por poner qué, Marín? Dime. Es que es un cabrón. ¿En serio? O sea, una enfermera con rabo, tío. Es que es lo primero que la ha dibujado una enfermera. Es que no tiene sentido. Lo de abajo es una polla, ¿verdad? Porque igual es... Claro, por eso he puesto enfermero. Yo también he puesto enfermero por eso, vaya. Pero es que conociéndolo, he visto el rabo y digo, esto es enfermera seguro, es un cerdo. Ojo de toca María. Ojo Mason. 246. Interesante. ¿Qué será? ¿Qué misterio sabrá? ¿Puede ser mi gran noche? Pam, 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 pam. Ojo el 3D, se viene el rectángulo equilátero. Bueno, bueno, bueno el dibujo. Estoy flipando. ¿Cómo? Ay, que no me sale. Que no me sale, tío. Tío, eso es el 2 en raya. 2 en raya, tal cual, ¿eh? ¿Qué 2 en raya, tío? No me lo creo. ¡Bien! ¡Buen dibujo, Mason! ¿Cómo? ¡Buen dibujo! Pensaba que era lo grande. ¡Buena, Irra! Me he equivocado. ¡Ojo, Speedy! ¡Hostia, que si te has equivocado! ¡Qué dolor de ojo, tú! A ver, las cositas que la V está low de la B, ¿sabes? ¡Vamos! No me lo puedo creer. Me ha dolido en el corazón. Bueno, chavales, he acertado todas, ¿eh? Absolutely everything. ¿Qué hago en todo? Increíble. Bueno, Pau Pincelada se lleva la victoria. Espero que os haya encantado el vídeo, que os haya reído, que al fin y al cabo es lo importante. Nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Y si queréis más pinturillo, dejad vuestro me gusta. Speedy, Irra, Mason. Nos vemos. Chao.